cambiar el relevamiento de precios y estaban haciendo como la parte del trabajo más técnico, ¿no? Relevamiento de precios, de venta, precios de compras, ¿no? Todo eso, porque después nosotros con esos relevamientos, de ver cómo están los precios de mercado de cada uno de los productos, es que armamos las propuestas y las negociaciones. Así es que te diría que sí, estamos avanzando. No hay nada concreto todavía, es la verdad, la semana que viene seguro ya lo cerramos. Seguramente, porque bueno, siempre al comercio le sirve, a la gente también. Para nosotros es una responsabilidad estar presente tratando de generar acuerdos para el beneficio de los consumidores. Y bueno, o sea, siempre vamos renovándolos, ¿no es tuyo esto? Probablemente por ahí buscamos algunos retoques, algunos cambios. Los mismos suelen surgir de las apreciaciones que ellos nos dicen, que los comerciantes nos dicen. Generalmente va vinculado a que tal acuerdo funcionó, tal otro tuvo tales falencias. Bueno, y en función de eso se van ajustando y se va buscando mejorar. Pero sí, va a estar dentro de la misma línea, probablemente cambien productos o cambien precios, pero bueno, surge un poco ahí del relevamiento y el trabajo que hacemos con los comercios. Nosotros en distintas oportunidades hemos estado en diálogo con las asociaciones. Ahora, en este caso, particularmente yo no. No sé si el secretario de Agricultura, no sé si el ministro, eso. Yo personalmente todavía no, pero sí mantenemos muy buen diálogo con ellos y nos juntamos permanentemente. Este tema de incorporar productos regionales a las góndolas es un desafío interesante y que con los distintos acuerdos se van logrando. Habría que ver a qué han hecho hincapié ellos y qué productos y bueno, cuál es la gestión que ellos van a hacer. Pero ya es una cuestión te diría, de hablarlos con ellos, pero no hay todavía un que estemos trabajando en un programa en conjunto con ellos, ¿no? Entonces, no lo estoy cerrando, pero sí, todavía no me han citado, no me han llamado, no nos hemos juntado para eso. Es una propuesta interesante y ojalá la ley de góndola sirva de disparador para generar todas estas propuestas nuevas. Eso decía Mestre, justamente, el secretario de Industria y Comercio.